Lo saludo a Ale Gastaldi, que está aquí. Estamos lejos, pero estamos cerca en el estudio. ¿Cómo andás, Ale? Bien. Bien, la verdad que bien. Y agradecerte por venir aquí. Trabajás aquí en la ciudad de Morteros. Representás al Club Esportivo Suardi. Y viste todo el lío que hay antes de empezar el programa. Sí, Hay que sí, acomodar las cámaras, cambiar, conectar. Mirá cómo se ríe, que hoy sale bien. Hoy sale con. No, vamos, cabrón. ¿Está todo bien? Bien la conexión, todo Sí, bien. la previa fue compleja. Bien, sí, pero bueno, acá Carlito se puso un poco, se nos pone nervioso, pero ya estamos al aire y vamos a hablar de algo Está que nos bien. gusta, que es el fútbol. Bueno, Ale, primero, antes de preguntarte por este proyecto, por lo que será el 2021, por lo que pasó en la reunión, qué difícil este 2020 para ser dirigente. Sí, un año muy particular, complicado porque, bueno, todo lo que se trabajó durante fin del año pasado y el verano, antes de arrancar el torneo, se cae todo, entonces es muy complicado y aparte de eso, no se pudo retomar la actividad, entonces es un año creo que atípico y, bueno, que nunca se había visto. Y ustedes como club seguramente es muy difícil también planificar en el corto plazo, porque todo es una situación muy cambiante, cuando quizás nos ilusionamos un poco más con decir, bueno, a ver, ya parece que estamos mejorando, salen los especialistas y nos dicen que todavía no llegamos ni al pico de la pandemia. Sí, esto es semana a semana o quincena a quincena. Nosotros habíamos planificado para el primer mes de pandemia. Los chicos entrenaban por Zoom, segundo mes también. Y bueno, ya se hace complicado para seguirle, que sigan el ritmo, que sigan motivados, porque tampoco hay un horizonte de ver cuándo se arranca. Entonces sí, es semana a semana y se va viendo durante la marcha. Bien. ¿Y cuántas reuniones tuvieron para empezar a ver? Porque me imagino que además de las reuniones por Zoom, las llamadas de teléfono entre ustedes, dirigentes, quizás por ahí más hermanados con la zona, por una cuestión de cercanía, pero también con todas las otras zonas para decir, bueno, el campeonato de la liga es de todos. Bueno, la decisión se tomó por comité, yo también integro el comité de la Liga Regional San Francisco, entonces se tomó la decisión de, bueno, una vez que prohibieron el tema de todos los espectáculos deportivos por la pandemia, suspender. Después de la reunión que tuvimos, hicimos una más en comité, que se decidió esperar hasta fin de agosto para ver qué resolución tomamos para este año 2020. Pero con los delegados de la zona sur estamos haciendo reuniones cada 15 días, más allá de que seguimos interactuando en el grupo, 15, 20 días, cuando surge alguna reunión de comisión de torneo, que yo no compongo, pero seguimos manteniendo relaciones y hablamos diariamente con todos. Y bueno, ¿cómo fue? A ver, armar los proyectos. O sea, primero, ¿vos estabas a favor, en contra de cómo se estaba jugando el torneo? ¿O también se entiende la circunstancia por todo lo que estuvimos hablando de decir, bueno, a ver, porque uno se pone a pensar en su club primero, porque es dirigente en este caso Deportivo Suardi, pero también hay que pensar en la realidad de otros clubes que seguramente también escucharán. ¿Estabas de acuerdo con la categorización, pero te hubiese gustado jugar de otra forma? No, voy a descartar de que la categorización es buena en el sentido competitivo porque permite ser cada día un poquito más profesional, aunque es una liga amateur y es amateur, la mayoría de los chicos tiene un trabajo extra aparte de jugar al fútbol, lo hace como hobby. Pero la categorización como sí nunca fue mal vista, o sea, cuando se votó, se había votado por en contra, o sea, no se votó la categorización, Club Deportivo Suardi no la votó, pensábamos que la zona era mejor jugarlo, bueno, una vez que se hizo la categorización, jugamos, tuvimos la suerte de salir campeones y bueno, competitivamente ayuda. El problema es en estos años
de presupuestos más acotados que otros años, con una situación económica del país más complicada, mantener esta estructura de categorización se hace más insostenible, tanto para los clubes que tienen una estructura o un presupuesto mayor, como los más chicos también se le hace más complicado, porque bueno, tengo relación con varios dirigentes y presidentes de clubes y también de los técnicos. También se les hace complicado, dependiendo de los presupuestos. O sea, hay clubes grandes y clubes chicos, pero los clubes grandes también tienen, como nosotros, tenemos 12, 14 actividades que todas demandan dinero para mantenerse, más allá de la estructura de los clubes. Ale, nosotros estamos hablando Tengo siempre del fútbol de entendido. primera división, ¿no es Sí. cierto? Y también de inferiores. Sí. El viernes hubo una reunión. En esa reunión ya se decidió no la categorización y sí jugar por zonas. El viernes se decidió eso, por mayoría, por lo que nos comentó Ariel Lenarduzzi, que es el delegado zonal, que es el que asiste a la comisión de torneo, se determinó que no se jugaría el año que viene la categorización y se volverían a las zonas. Bien. Claudio, te estamos escuchando. ¿Y cuál? Sí, un saludo enorme, Alejandro. Saludo a los dos. ¿Cuál consideran, gracias, que pica en punta como proyecto? Porque se dijo mucho de las cinco zonas, barra 6, la sur, dividirla en dos. Bueno, ¿qué tienen como conocimiento ustedes como dirigentes de clubes que pueda llevarse a cabo? Lo que se aprobó serían las seis zonas. El proyecto que se presentó para la tercera reunión, que bueno, lo El suyo. presenté en la última reunión, para que lo vean en la anteúltima reunión para inferiores. En la primera reunión presenté junto con Ariel Lenarduzzi un proyecto de volver a las cuatro zonas. Que era un proyecto que yo ya había presentado en 2018 sin estar en el comité. Bueno, se, no, no, se, había zonas como la norte y la noroeste que estaba, y la, perdón, y la sur, que estaban a favor de las cuatro zonas, pero bueno, las otras zonas siempre se opusieron a volver a las cuatro zonas por un tema de que querían reacomodado de zonas, de equipos dentro de la zona. Querían hacer, algunos tenían muchos viajes y algunos viajes muy largos. También ha presentado el de cinco zonas, como se había presentado el año pasado para inferiores, que lo habían presentado los delegados de la zona norte, noroeste y oeste. Pero bueno, ese se descartó de una. Y Daniel Arduzzo presentó un proyecto de seis zonas, que tampoco le dieron mucha importancia Lugar. y no lo estudiaron. Viendo eso de que era una realidad, eso de que estaba dividida la opinión entre volver a la zona, las cuatro zonas tradicionales como estaban, o una modificación que habíamos hecho para beneficiar justamente la oeste, que era la que más distancia recorría. La zona sur quería mantener las cuatro zonas, pero las otras dos zonas no querían las cuatro zonas. Entonces se presentó el proyecto de seis zonas, o sea, serían cinco zonas barra seis, que divide a la sur en dos para que se mantengan esos equipos que, bueno, ellos en la sur estuvieron trabajando para conseguir que vuelvan varios equipos a competir en primera y, bueno. Ellos no querían volver a separar el grupo de 12. Entonces, bueno, escuchándote, Claudio, porque después me decís que te saco las ideas, escuchando lo que vos pensabas, yo ya lo había pensado un tiempo antes, pero bueno, pensé que el de cuatro zonas era viable, pero bueno, se ve que lo que uno piensa a veces no es lo mismo. Así que bueno, Bien. La presenté. norte, la norte Alejandro jugaría. Freire, Porteña, los dos de Brinkmann, los dos de Mortero, los dos de Suardi. Sí, Bien. sería un grupo de ocho. Bien. Y los otros De equipos de ocho. la norte, como son Paquita, Chipión, se juntarían con los dos de Balnearia, Marul,
Miramar y los dos de La Para. Y Devoto, que está en la Bien. Zona norte, se juntaría con los tres de San Francisco, sí. Marina, Devoto, San Bartolo y La Francia. Bien. ¿Y la sur, como dijimos, dividida en dos? La sur dividida en dos. Hacer 12. Dividida en dos. Ahí la tienen pantalla. Sí, la ahí sur. Los tres de Las Varillas, los dos de Alicia y el Fortín, en un principio, quedaría Pozo del Molle, Las Varas, Las Piur, Carrilobo, El Arañado y Sacanta quedarían en la otra zona. Pero bueno, eso es una discusión que deberían tener los de la sur. Si les parece bien, o pueden modificarla, eso no sería un inconveniente. Para equiparar partidos ahí sería un interzonal. Para equiparar entre partidos, primero sí. Se jugaría la zona, claro. De 6, ida y vuelta, serían 10 partidos, y después se cruzarían a un partido único de ida entre la zona 1 y la zona 2. Quedarían 16 partidos que jugaría cada uno de los equipos. Bien. ¿Luchi? Bueno, aquí faltaba la zona oeste, que quedarían Villa Concepción del Tío. ¿Cómo ves el...? Para que repasamos el tema básicamente en la zona sur. ¿Cómo lo ves esta división? Si pensás que se va a complicar, van a ir avanzando rápidamente. Por lo que tengo entendido, que quedó de la reunión de torneos, quedaron todas las zonas conforme, porque no, deportivamente se puede discutir el tema de categorización, si es mejor o menor, o es peor volver a la zona. Hay algunos equipos que a lo mejor se van a ver beneficiados o no. Pero los de la sur en principio no tenían inconveniente. Después deberían ver el tema de esa subdivisión de 6 equipos, por lo que tengo entendido, y que hablé también con Chocarello, que es el delegado zonal de la sur. Bien. Dijo que quedaron todos contentos. ¿Perdón? Es casi imposible lo que están consiguiendo. No, decías que quedaron todos contentos lo de las zonas con este nuevo proyecto. Parecería increíble que estén todos contentos, porque fue muy difícil los últimos años. Sí, no, la mayoría no va a quedar conforme, eso es casi normal. Por ejemplo, nosotros de Voto, ellos nos expresó que quería seguir en la zona norte y como estaban actualmente, porque ellos les gustaba la competición que tenía, perdón, la competencia que tenía acá en la zona, y a ellos quisieran ese que no se cambie. Pero bueno, es entendible también, ellos a veces también entienden que están en el medio de otra zona y están jugando en una zona más lejana. En el caso de Paquita, no lo vio con buenos ojos. Chipión no estaba a favor, pero lo aceptaba. Veía que tenía, bueno, hay ciertos pros y ciertos contras, como en todo campeonato. Ale, recién claro. Nos decía, faltó repasar lo que tiene que ver con la Oeste. Sí. Si Carlos tenés la placa de la Oeste, también serían 8 equipos en este caso. 8 equipos. Sí, quedaría solamente 9 la de centro. La Oeste, los dos de Santa Rosa, los dos de Río Primero, Temple, los dos de Arroyito y La Tordilla. Recién, bueno, decías, más allá de la conformidad, disconformidad de los clubes, que es lógico, más cuando son muchísimos, como es la Liga Regional San Francisco, donde hay una gran cantidad de equipos y por ende hay muchísimos dirigentes, que seguramente hasta los mismos dirigentes en su mismo club deben tener distintas opciones o deben debatir entre ustedes qué formato les gusta, o en Sportivo estando de acuerdo con el mismo. es lógico. No, justamente, primero, esto surge del seno del club, pero dentro de la misma comisión de fútbol mayor, te diría que la mayoría quería seguir siendo la categorización de Sportivo Suárez. Pero bueno, entendiendo que se vienen años complicados y también ayornándonos un poco al tema de que AFA deja los descensos, baja un poco, para que los clubes bajen un poco el nivel de gastos de contrataciones, nos parecía correcto, por lo menos en el transcurso de los próximos 2 años, hacer un cambio para adecuarnos, a ver si esto se acomoda dentro de unos años.
Recién, antes de entrar al programa, yo te decía, en algún momento trascendió que estaban casi empatados, un 50% y 50%, las cuatro zonas y categorizar. ¿Esto fue así? Por las votaciones de los presidentes al presidente de la liga, no. Había una mayoría que quería volver a zona, pero ahí está el tema, o sea, no era... ¿Qué zonas? Claro, había algunos que votaban volver a las cuatro zonas, otros volver a cinco, otros volver a seis, hacer seis zonas, cinco zonas, entonces era no había una definición. La mayoría, te diría un 80%, quería volver a la categorización, perdón, a la zona, no a la categorización. Bien. Claudio. Bien. Pregunto, el proyecto Arduzzo ni lo vieron, acá me preguntan eso, por lo que decía. Se trató la primera reunión, yo no estuve en la reunión, no te podría decir, pero por lo que nos comentó el delegado, no se trató. Se trató a media, no en profundidad, o no se tuvo en contemplación. ¿Y las inferiores van a jugar igual que el formato de primera? La idea es esa. La idea es también armar las mismas zonas, pero ahí lo que se clasificaría para el torneo absoluto serían solamente los dos mejores de la zona. Para que y achicar zonas a su vez cruzándose con la zona noroeste para que se hagan distancias más cortas. Se cruzaría oeste y sur, sí. Noroeste y norte, y la centro se repartiría por distancia. Bien, digo, ¿esto es para temporada 2021 y 2022? 2021 ya... Sí. No, la 20... La 20 ya me parece que este torneo es imposible. No. Oficialmente... No, por eso digo... Es para la temporada 21... 21 y 22. Claro. Lo que nosotros presentamos es 21 y ahí 22. Está. Y el 2023, en el caso de querer volver a categorizar, se volvería al torneo que no se pudo jugar en el 2020, que se jugó una sola fecha de la B. Y bueno, lo que yo propuse es que durante el 2023, en el caso de categorizar, no haya descensos y haya cuatro ascensos de la B, o sea, los cuatro semifinalistas, para que queden una categorización de la A de 24 equipos y 20 equipos en la B. Bien. Y después otros años, ascender dos y descender dos, sin promociones. Simple. Bien. Ale, por aquí Adrián Vítola dijo que esto de hacer... torneos por zona en transición y volver luego a la categorización sería una postura personal, ¿no? La postura de Vítola. Sería poco serio, es como que si se vuelve a la zona, se vuelve a la zona ya definitivamente. ¿Esto se charló, se debate en el seno de los clubes, ustedes como dirigentes, cómo lo ven? Nosotros en Sportivo lo que debatimos, estamos tratando de ver qué es lo mejor que se puede hacer durante estos próximos años. No sé si es poco serio o eso no lo sé. Pero sí se tiene que ver la situación real y actual que tiene tanto el país como los clubes. Porque de nada sirve exigir una categorización cuando la mayoría no la puede afrontar. Entonces, me parece que lo primero que hay que ver es la situación real. Deberíamos, o sea, esto salió una votación de la Comisión de Torneos, lo deberíamos ver en Comité Ejecutivo y terminar de votarlo. Pero bueno, para darle también este marco de seriedad para que por lo menos los clubes en los próximos dos años sepan cómo van a jugar y qué pueden proyectar para trabajar de la mejor forma. Esa es la realidad. Alejandro, me consultan por aquí. ¿Cuántos clasifican por zona y cómo juegan el absoluto? Se clasificaría cuatro equipos por zona, sacando la sur, que clasificarían seis, más los dos mejores puntajes de una tabla general. Recordemos que en la sur clasificarían más equipos, pues son más equipos. En porcentaje clasificarían casi la misma cantidad, que sería el 50% de los clubes
que están jugando, que es es lo mismo que estamos jugando hoy actualmente en la divisional A, claro, que se clasifica el 50% de los clubes que están en el grupo. Ale, a ver, hago una mala lectura, yo los escucho a la mayoría. La mayoría, en cuanto a competitivo, te dicen es mejor categorizar. Económico, es mejor la cercanía geográfica. Y hoy por hoy hay que tener prioridad, teniendo en cuenta lo que está pasando en el país y lo que también no somos ajenos en nuestra zona, a eso, a lo económico. Por eso el tema es categorizar. Sí, básicamente sí. Ah, perdón, es jugar por zona. Jugar por zona. Claro. Nadie discute categorizar. Nosotros, cuando salimos campeón de la A y que jugamos el torneo regional amateur, es muy bueno jugar y toparte con otros equipos de otra categoría, cruzarte con otros clubes, con otras realidades, te hace crecer. Yo eso no está en tela de juicio. Uh-huh. Igualmente, si vamos al caso, Tiro y 9, cuando ascendieron y demás, jugaron torneos zonales. O sea, uh-huh, que la zona norte es competitiva por naturaleza. Claro. Y el tema de inferiores, como lo decías recién también, o sea, jugar aquí, también porque hay... A ver, esto lleva una logística bastante importante. No solo jugar a la pelota 90 minutos, sino que el tema de viajes, organizar las inferiores, organizar sábado y domingo, no debe ser fácil. No es fácil y cada año se complica aún más porque cada vez hay menos colectivos para mover a delegaciones. Es una realidad. Te diría que en los 120, 150 kilómetros no hay colectivos casi para alquilar, en el caso de que tengan que hacer viajes largos. Inferiores mueve 5 categorías, entonces son 2 colectivos. Mayores mueve un colectivo. Hay muchas habilitaciones que se van cayendo por el año de antigüedad de los colectivos, que también es complicado mantenerlos por un costo que tiene adquirir una unidad hoy de un colectivo para hacerle 10 años. Entonces, una serie de complicaciones que la parte de logística y parte de movilidad también lo pensamos por ese lado, para que la mayoría de los chicos hoy se están moviendo y los clubes se mueven en auto o en tráfico. Entonces, tratar de acortar la distancia, eso te permite tener menos kilómetros a recorrer, menores tiempos, por ejemplo, en inferiores, los padres que por lo general viajan son siempre los mismos y bueno, los tiempos también cada vez se tiene menos, entonces se trata de hacerlo lo más cercano posible también por un tema de movilidad y logística. Y también hay una posibilidad de que al tener una contingencia climática y que se tenga que jugar entre semanas, es mucho más fácil viajar como máximo 80 kilómetros y no 120. Uh-huh. Es mucho más fácil de organizar. Luchi. Ale, vuelvo un poquito, quizás formaría parte de una repregunta de la pregunta que hice anteriormente. Esto de la categorización, que se habla 21, 22 con zonas y 23 volver a un formato de categorización. ¿Es algo que sí o sí se puede dar o eso lo tienen que definir todavía? Porque es como que por ahí estaríamos hablando de años de transición para luego volver a la categorización. Me gustaría que me aclares un poquito ese tema. No, eso es una propuesta que yo hice en el caso de querer volver a la zona en algún momento, porque bueno, los clubes que este año ascendieron de la B hicieron un gasto para volver a ascender, tuvieron su logro deportivo y no lo verían reflejado jugando en la categoría. Era en el caso de que se quiera volver, a lo mejor no se quiere volver, o sea, por eso está contemplado que si no se quiere volver en el 2023, se volvería seguiría jugando como en el 2022, por zona. Pero es una cosa a ver en comité, que tampoco se tiene que discutir. Bien. Este año para un 2023. Sí, me parece que en los próximos dos años. Correcto. Muy bien. Pero teniendo en cuenta el espíritu de lo que fue la votación, aquella lejana votación, ¿llega para quedarse el tema de las zonas? Yo creo que hay que evaluarlo estos años. Tenemos que probar
el año que viene y sacar conclusión a fin de año si fue bueno o no. Y cuál es la situación económica real de los clubes. Si pudieron acotar sus presupuestos, mejorar su infraestructura, que también hay muchos clubes que están necesitando mejorarla. Entonces me parece que se va a evaluar año a año esto. Como lo hace AFA directamente. No nos olvidemos que en marzo hay elecciones. Digo, no podemos pensar mucho más allá porque no sabemos quién va a ganar las elecciones. Si gana el oficialismo, si gana la oposición, que va a haber oposición. Por eso considero humildemente que el primer paso era este, ¿no? Tratar de ver cuando vuelva el fútbol, ojalá sea rápido, saber la forma que se va a jugar, ¿no? Sí, sí, eso era justamente la idea, por lo menos tener presente el año que viene cómo se va a disputar el torneo y de qué forma, para ya empezar a trabajar, o sea, seguir, tratar de entrenar, ver qué se puede reforzar, qué no, y ver, empezar a trabajar con los presupuestos un poco para ver para el año que viene, que va a ser el tema también. Estamos muy cerca de arrancar el octavo mes del año. O sea, ya casi no hay ni, fíjense que en la charla que tenemos estamos hablando del 2021, no estamos hablando del 2020. ¿Se planifica, en el caso de que septiembre, octubre se pueda volver, a hacer un torneo que no sea oficial con los equipos que quieran? Por ahí el otro día Vítor nos decía, no va a ser obligatorio si es después del 31 de agosto. ¿Se planifica algo o no? Sí, lo que teníamos pensado y planificado es armar un torneo dentro de la zona norte con los clubes que estábamos haciendo dos zonas para movernos un poco, por lo menos con los chicos locales. Pero bueno, eso va a depender mucho de cuándo habiliten el tema de prácticas, porque se van a necesitar por lo menos 4 semanas de pretemporada, porque hay muchos chicos que no se están moviendo. Organizar varias cosas. Me parece que hasta que AFA no determine que se puede empezar las prácticas deportivas para practicar el fútbol. Santa Fe se habilitó, pero no para jugar al fútbol. Entonces, claro. Es muy complicado. ¿Claudio? Hay algo que me queda a mí muy pendiente. Porque si se vuelve el fútbol, a ver, vuelve el fútbol de primera y todo eso, ¿cómo van a hacer aquí cuando vuelvan y le obliguen a hacer los hisopados o los estudios? No, eso no lo sé. Para mí... Esto es un tema, ¿no? Para mí, por el protocolo que presentó AFA, sacando Primera División y lo que la ve, lo veo muy... ¿El resto no puede? Para mí no. Claro. Por eso es muy difícil hablar del porque... 2020. Sí, claro, pero por esa parte, chicos, estamos hablando de que el fútbol vuelve cuando esté todo el país en fase 4. Se suspendió porque Buenos Aires tenía el gran problema. Ahora, los profesionales tendrán que hacerse los estudios. ¿Y lo de acá no? Es decir, no van a jugar humanos. Van a poner que a jugar. Todo un tema, digo, porque pensar en agosto, si vuelven Buenos Aires... Hay que ver también este tema de lo sanitario. Sí, sí, lo sanitario y también cuándo van a habilitar la gente que pueda concurrir a una cancha de fútbol, que es otro tema. Porque también una practicar, vos podés practicar cierto tiempo y después se desmotivan los jugadores, es muy complicado mantenerlos sin tener un horizonte cuándo van a jugar. Y el año 2021 estamos hablando de que todo esto se supere con una vacuna. Si no aparece una vacuna potable, también lo veo complicado. Ale, vamos a repasar. Todas las zonas en placas, todas en forma continuada. Coto nos va a poner allí en pantalla la zona centro. Esta sería la única zona de 9 equipos. De 9 equipos. Son impar, por ende, acá en una fecha siempre habrá un equipo que quede libre. Exactamente. Sportivo Belgrano de San Francisco. ¡O no! ¿Cómo? ¿O no? Sí, sí. No. Si no entra, quedaría en par. Si no entra un club, quedaría par. Sportivo Belgrano de San Francisco, Antártida de la misma ciudad, Proyecto Crecer,
el 8 de diciembre, el Trébol, San Bartolomé, Sociedad Esportiva de Devoto, Colonia Marina y La Francia. Estos son hasta ahora los posibles 9 equipos de la zona centro. La zona noroeste, La Paquita, Social Altos de Chipión, Independiente Balnearia, Esportivo de la misma localidad, Marul, Miramar y el Cultural y Belgrano de La Para. Juan Manuel, sí. Juan Manuel, podemos detenernos un subito en esa zona, porque Miramar no va a jugar primera edición. Y si te queda una de 7 y una de 9, acá puede, al no estar Miramar, la Villa pasar a esta zona. ¿O no, Alejandro? Sí, pero se perdería el clásico con el tío. Que justamente sí, lo que bueno, ese gran problema. Justamente el espíritu de esto es acortar distancia y mantener clásico. Sí, 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 es cierto. Sí, sí. Que nunca la Liga te la ha jugado con la misma cantidad de equipos en cada zona. No, nunca. No, Sur jugó siempre con más equipos. ¿Perdón? Que la Sur siempre jugó con más equipos. Que ¿sí? La Sur... La Sur y la Oeste siempre tuvieron más equipos, la Sur y la Oeste. Claro. Pero bueno, no, la Noroeste, la Norte, hubo años que equipos de la Norte no entraron, otros vinieron de Balnearia a jugar acá, entonces... Correcto. No veo inconveniente de que haya distinto número. Obviamente, si cada zona sería del mismo número, sería lo ideal, pero bueno, también hay clubes que hay años que no entran en primera y también se descompagina, entonces hoy por hoy los que están jugando actualmente somos 44 de los 45 clubes primero. Bien. 45 claro. En inferior y también, muchachos, la geografía que tiene la liga, ¿no? Digo, lo grande que es. Por ahí te falta uno y te desacomoda todo lo otro. Vamos a repasar la siguiente placa. Así la hacemos bien ordenadito. Vamos con la siguiente, Coto. Este ya repasamos. Zona Oeste, Ateneo, Atlético Santa Rosa, Belgrano y Rivadavia, los dos de Río Primero, Sarmiento de Temple, Cultural y el 24 de septiembre de Arroyito y La Tordilla. Sí. Vamos con la siguiente. Ahí viene. ¿Lo escuchás, Ale, que grita de arriba como loco? Esta es la que más conocemos. El clásico de Suardi, Sportivo Juniors, el clásico de Morteros, el 9 de Morteros y Tiro Federal. ¿Qué apareció ahí? Somos 6 ahora. Hay una imagen. Y el clásico de Brinkman, Centro y San Jorge y Porteña, el 9 de Freire. Ahí estamos todos. Ahí está, quiere Coto que estemos todos. Esa sería la zona norte. ¿Cuándo se define? ¿Falta una cuota o no? Ya está. Falta la dos de la sur. ¿Dos de la sur? De la sur. ¿La tenés a mano, Coto, o no? Ahí están. Huracán de las Varillas y Almafuerte, Mitre, Unión, de Alicia, Filo y El Fortín. Pozo del Molle, Granadero de las Varas, Acanta, Las Pior, Carrilobo y El Arañado. Allí está. ¿Cuándo se define? Tenemos que tener... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Usted el presidente de la liga? Ya está. Para un poco. No, estoy informado. No, estoy informado. Perdón. ¿Puede cerrar la boca, señor, que tenemos el dirigente que forma parte de COSIC, presentó el proyecto? Por este año no les voy a cobrar nada. ¿Ya está o no? Ya está. La primera votación, lo primero que se acordaron es en la comisión de torneos, que la comisión de torneos la va a evaluar, la va a presentar a comité y la tiene que aprobar comité para que se haga efectivo. Bien. Al señor que dice que ya está, el que está allá abajo en el recuadro, usted planteó un problema, un inconveniente. Si Miramar no juega, después si ya está, ¿cómo sería cómo se va a jugar? No, pero por más que sea, se podría cambiar, pero bien planteó Alejandro, sacás un clásico del otro lado. Los clásicos no hay que tocarlo, eso está claro. Miramar no va a jugar. Bueno, al ser un equipo menos, bueno, alguno quedará libre. Nunca la liga pudo jugar toda la zona con la misma cantidad de equipos. Entonces, ¿vos crees no veo por qué sea un contratiempo? ¿Puede quedar una zona de 7? Tranquilamente.
Y si vamos a tener 2 de 6. Pero jugadas interzonales. Una de 8. Sí, está bien, jugadas interzonales, sí, que son de la misma zona. Para equiparar. Pero insisto, no son. Para equiparar cantidad de partidos, sino alguna, así va a quedar una zona con menos partidos. No, claro, tenés que después jugar interzonales, como ya dijimos en su momento. Y como está planteado en este proyecto. Bien. Es un lío, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, bueno, pero también se da un año, pero es un año extraño, muchachos, también aparte. Y, a ver, dejar contento a todos es difícil. Yo creo que el gran paso fue volver a la zona. Para mí, humilde opinión, por este momento. Si tengo que verlo futbolísticamente, creo que la categorización tiene un plus, tiene un extra. Ascender, descender, le da otras cositas también. Se vive otra, obviamente, otra tensión, ascender y descender. O jugar. Obvio. Obvio. Sí. Y sobre todo en las comunidades donde hay dos equipos. Sí, también a nosotros nos tocó jugar la promoción, como bueno, le tocó a varios equipos. Y también, bueno, yo lo que presenté el año pasado es sacar las promociones porque veía que era muy, muy dispar la competencia entre los de la B, que estaban perdiendo una semifinal, y los de la A, uh-huh, que estaban jugando por no descender. Y se espera, nosotros tuvimos que esperar 50 días para jugar, entonces es complicado. Y las tensiones sí son complicadas, pero bueno. Uh-huh. Es parte del juego. Es parte del juego, es un deporte, exactamente. Creo. Pero 4 descensos es mucho, ¿eh? ¿Perdón? 4 descensos es mucho, dice Claudio. Perdí 17-1 la votación, así que bueno. Se ve que los otros 17 no pensaban lo mismo. No fue Ale, muy pareja la cosa, pero... Le pregunto lo mismo, no. Que te pregunto a vos, se lo pregunto a la mayoría de dirigentes que tenemos aquí la posibilidad. Por una cuestión económica, por todo lo que ya hablamos del programa, por lo que ya sabemos, toma cada vez más importancia el trabajo de abajo, el trabajo de inferiores. Hoy por hoy, ¿ustedes cómo están en inferiores? En cuanto a material, en cuanto a posibilidades de promover juveniles, porque esto es muy importante. Va a ser muy difícil, seguramente hay otros clubes que a lo mejor no, porque tienen otro apoyo. En el caso de ustedes también tienen el apoyo de la Mutual, no se va a poder traer tantos refuerzos, imagino. Pero ¿cómo están en inferiores? Nosotros en inferiores estamos trabajando, creo que bien. Todos los años estamos promoviendo chicos. Tenemos una realidad que bueno... Le pasa a la mayoría de los clubes que cuando llegan los chicos a quinto año se van a estudiar y son muchos de los chicos que están jugando en primera. Tenemos una particularidad que este año, o sea, que tenemos varios juveniles en Atlético Rafaela jugando. Se nos fueron, dejaron 3 jugadores locales importantes este año, que eran titulares, más un cuarto, un chico que se fue a estudiar, o sea que todos los años nosotros teníamos un problema de que alguien se va a estudiar o deja. Entonces, de hace varios años se están promoviendo y bueno, varios de los, o sea, se salió campeón y coso, trayendo 4 o 5 refuerzos como todos los años de los últimos años que tuvimos que hacer fútbol. Uh-huh. Se está trabajando, se apuesta a las inferiores porque es la única forma de creo que de poder hacer el fútbol que tenemos hoy. Bien, bueno. Y tenemos, bueno, apostamos también a coordinadores como Carlos para este tema y Pablo en mayor. Bueno, ustedes son los únicos que pudieron juntar dos locos del fútbol, bien hablando, ¿no? Hasta el momento, Mina y Tobia. Sí. No es fácil, pero bueno, es lo lindo, o sea, tener 2 de las personas que más conocen de fútbol, creo yo, en la zona, juntos, en el mismo tiempo, es un desafío lindo y bueno, esperemos ver más fruto a lo largo de los años. La última que te hago, porque tenemos que hacer una pausa. Entonces, el mérito, lo voy a hacer público, ¿es de Gastaldi o de Urquía de la presentación del proyecto? ¿Deportivo de Urquía?
Y los proyectos del mérito es del quien lo presenta. Muy bien, listo, ya está. Perdón, pero bueno, es así. Si no, quedaría todo en el aire. Muy bien, por eso se llama U6. Unión de seis zonas, ese es el costo. La idea original de la zona es del señor Urquía, esa es la realidad. Ah, con razón, estás seguro que pero, ya si se va a jugar el año que viene. No, Juan Manuel, no. Yo tiré una idea, un comentario a radio como puede hacer cualquiera. El señor Gastaldi lo tomó, hizo todo el formato completo. Bueno, como se cruzan a igualar la cantidad de partidos. Muy bien. Arduzo, al tuyo ni lo miraron por culpa de Urquía. Nos vamos a la pausa. Gracias, Ale, por venir. No, la verdad que te agradezco mucho. Una linda charla, poder charlar tranquilos y hablando un poco de todo este proyecto, que bueno, que y también con la incertidumbre que deben tener ustedes como dirigentes y nosotros también, la gente que está alrededor del fútbol, saber cómo va a volver a rodar la pelota y qué es lo que todos queremos. Sí, eso es lo más complicado y lo que nos tiene más impacientes, saber cuándo se puede arrancar y de qué forma. Bien. Pero bueno, por lo menos ya tener pensado o diagramado cómo se puede llegar a jugar el año que viene sería importante. Gracias, Ale. Gracias a ustedes.